Y también esta noche jugarán primero y segundo del campeonato. Águilas recibe al América de Cali. Son los dos mejores equipos del campeonato en cuanto a números, pero en lo futbolístico muy diferentes. Águilas todo el torneo parejito, curva de rendimiento estable, mientras que América de Cali inició muy mal y ahora llega bien, con 7 partidos sin perder. En Águilas esperan por la visita de su antiguo técnico. Lucas González volverá al nido, pero esta vez vestido de escarlata para enfrentar al equipo antioqueño. El conjunto dorado acumula 11 partidos sin perder en el campeonato y protegerá al invicto en su estadio. Juego difícil, difícil por lo que representa el rival, por lo que es América, por la línea ascendente que viene teniendo en su juego, en sus resultados, pero también es una buena medida para nosotros tener, para lo que queremos, para las aspiraciones que tenemos, que es poner en la primera estrella a este escudo. Las Águilas vienen de igualar en Neiva ante el Atlético Huila y América le ganó a Chico en el Estadio Pascual Guerrero. Los de Río Negro han tenido regularidad durante todo el semestre y su rival es un equipo que empezó mal, pero en las últimas fechas mejoró su rendimiento. Vamos a enfrentar a un gran rival, un rival que viene en alza, que viene haciendo las cosas muy bien, pero bueno, nosotros más enfocados en lo nuestro, en lo que venimos haciendo. En los últimos 5 partidos entre ambos, las Águilas lograron 3 victorias, un empate y solo perdieron una vez ante los Diablos Rojos en la ciudad de Cali. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.